¿Cómo? Esto se llama Bad Betty, que no hay una acá. Nos arreglamos, pues. Bueno, 89, 8. ¿Quién se? Kipi. Emi.
ahora con Molto o qué? ¿Cómo lo usó? Pues no sé si vos no tiene carga. Vení, vení, vení.
¿Qué haciendo? Con bronca, cargado de odio, pecamos de inocente en el segundo gol de ellos, como el domingo pasado. No pudimos mantener el resultado, se agrandaron con el segundo gol. Y bueno, lo tenés, no hay que dejarlo vivir porque tienen buenos jugadores, también atacan y bueno, se llevaron el, no sé si merecido, pero el partido se gana con goles, así que ellos hicieron los goles y bueno, les deseo suerte y bueno, espero que vaya a ver algún equipo de acá de Salta. Gracias. Fue muy, muy peleado, muy luchado, ¿no? Sí, la verdad que da vuelta un 3-1 y termina 4-3, la verdad que los muchachos pusieron mucha bola, jugamos y le agarramos la espalda al doble 5, que era lo que nosotros cometimos errores atrás y bueno, corregimos eso y bueno, nos pudimos llevar un triunfo importantísimo, ¿no? La experiencia también tiene mucho que ver en esto, ¿no? Sí, la verdad, porque no se han desesperado en el último, sabíamos que teníamos que tocar con un 3-2 abajo, sabía que teníamos que tocar y le íbamos a agarrar mal parado, bueno, los muchachos, eso, como vos decís, de experiencia, le dieron la pausa para poder llegar al gol, ¿no? Ahora depende de ustedes. Sí, dependemos de nosotros, ya no sé cómo saldrá el resultado el domingo con un empate, yo creo que clasificamos. Gracias, felicitaciones. No, te tocó entrar en la parte más complicada del partido, ¿no? Sí, no, un partido complicado, que hicimos el gol y bueno, no creo que nos relajamos. Y bueno, ahí cuando nos relajamos, creo que ellos supieron aprovechar esos momentos, ¿no? Y convirtieron, ¿no? Bueno, lo importante de todo esto es que se logró el objetivo, que era de ustedes, ganar. Sí, lo importante es eso, ¿no? En ningún momento se bajó los brazos y agachamos la cabeza y seguimos para adelante, ¿no? Con mucha actitud, ¿no? Por eso que dimos vuelta al resultado. Hay que trabajar también en los desaciertos, en la dormida que tuvieron, ¿no? Sí, eso ya durante la semana se va a hablar y corregir los errores que tuvimos, ¿no? Gracias, Wilton. No, gracias. ¿Qué sensación te vas? Felicidad, porque estamos perdiendo 3-1 y una muestra de carácter terrible. Y no solo carácter, sino buen fútbol, porque para dar vuelta tenés que jugar con fútbol también, ¿no? ¿No te quedaron varias claras para lo que tuviste? Sirvió, ¿no? Sí, esto es un trabajo de grupo. Hoy apareció Fabre Reyes, así que ahora tenemos la cuota de gol que no para después, ¿no? Lo importante de todo esto es que ahora depende de ustedes. Sí, eso queremos llegar al último partido con chance. Bien, ¿con muchas chances o no? Sí, pero con los pies en la tierra, porque todavía no se clasificó. Muchísimas gracias, no, por favor.